Finlandia elige el cambio. El partido de centro, liderado por el millonario Yuja Sipile, ha ganado las elecciones. Sipile se convertirá en primer ministro, aunque para ello tendrá que pactar con al menos dos partidos. Ha obtenido 49 escaños, un cuarto de todos con los que cuenta el Parlamento. Entre sus retos estará enderezar el rumbo económico del país. En esta situación me gustaría apelar a todos los finlandeses para que pongamos los intereses del país antes que los nuestros, ha dicho. En segunda posición ha quedado el partido de los verdaderos finlandeses de corte euroscéptico y que han moderado su mensaje alejándose de partidos como el Frente Nacional Francés o el UKIP británico para ser un socio válido de gobierno. Han obtenido 38 escaños. El actual primer ministro y líder de los conservadores, Alexander Stubb, ha quedado relegado a la tercera posición tras perder cinco escaños. Una recesión de casi tres años le hace abandonar el cargo, pero podría entrar en el nuevo gobierno como socio de coalición.